¡Papi, papi! Ya sé lo que quiero que me hagas para mi cumple. Quiero que me hagas un bun cake. ¿Un bun cake? ¿Bun cake? ¿Qué es un bun 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 cake? ¿Qué es bun cake? ¿Qué es un bun cake? ¿Qué es un bun cake? ¿Bun cake? ¿Es un bun cake? ¿Un bun cake? ¿Bun cake? Sí, un bun cake. Al final del vídeo te daremos el link del resto de las recetas de estos fantásticos youtubers. La lista de ingredientes es muy fácil. Solamente un helado de turrón y harina para bizcochos. Empezamos por engrasar muy bien el molde. Nosotros usamos un aceite de girasol, pero te puedes usar mantequilla o spray. Y luego cubrimos muy bien las paredes internas del molde con harina. Con ayuda de un robot o de una licuadora, vamos a licuar nuestro helado primeramente. Así será más fácil luego mezclarlo con la harina. Si no tienes un robot de cocina, también lo puedes hacer con unas varillas a mano. Una vez que tengamos la mezcla ligada, se la añadimos al molde y precalentamos nuestro horno a 180 grados. Calor arriba y abajo, no uses el ventilador, luego sabrás por qué. Fíjate cómo crece. Prácticamente dobla su tamaño, pero no te preocupes, porque luego tenemos que cortar lo que nos sobra. Una vez frío, ya lo podemos desmoldar. Verás qué fácil. Mira qué pinta más buena tiene nuestro bun cake de turrón. Ahora solo falta su decoración. El glaseado es muy simple. Solo tenemos que mezclar azúcar glas con una o dos cucharitas de agua fría. Añadimos nuestras almendras picadas o laminadas y listo, ya tenemos nuestro bun cake de turrón, ideal para estas fiestas. Nos ha salido un bun cake para 8 personas. Así que bueno, ya sabes, solo te queda seguirnos en el canal, darle a like y bueno, coméntanos con bun cake si te ha gustado el vídeo.